CONCACAF Champions League, where the Puerto Rico Islanders are looking to make another run deep into the competition, posting an important 1-0 win at Toronto FC. I remember very, very good memories about that game because I was actually in charge that night on the field because Colin was suspended. It was a very tight game. You know, obviously Toronto and MLS team were favourites to win the game, especially at home. And the team went into Toronto and came away with a great 1-0 result. Una situación un poco compleja para ti porque estás con Toronto y a punto de firmar con los Puerto Rico Islanders. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y prácticamente la trayectoria de cómo se aconteció eso. Bueno, la experiencia fue un poco difícil, como tú dices. Estaba jugando con en contra de muchos compañeros que jugué en los Islanders. Para ese tiempo en Toronto no me estaban dando mucho tiempo de juego, así que pues, lo vi desde afuera. Coach, talk to us a little bit about the actual goal itself. Do you remember the play? I just remember it flying back in the back of the net, and with Jaggy, as we all know him as, it was very hit or miss. Either you were going to hit the target or he was going to send it 50 yards over the stand. And one of those memorable nights where he put it in the back of the net. Results at home. Stefan Frey chased to get there as Jack Diosin puts Puerto Rico Islanders into the lead. At the three-quarter point in the game, BMO Field is silenced. The joy on the players' faces and coming into the locker room after the game was a great memory. ¿Qué fue la emoción que tú sentías cuando tú ves caer el gol en contra de tu equipo? Fue como que no lo puedo creer y fue allá en Toronto. Fue una jugada que yo sabía que iban a hacer, que hacer la jugada porque yo la había visto muchas veces y se lo había dicho hasta el coach antes del partido, que esa es la jugada que ellos hacían para y que les funcionaba. Y con todo eso metieron el gol, así que... ¿Cuál fue la jugada? ¿Te acuerdas bien la sí, jugada? Sí, un tiro libre de acá, que Johnny Steele se la da, la cambia a Cristian Arrieta en uno contra uno para cabecear, y él la cabecea para el medio y mete el gol. Y antes de eso se lo había dicho al coach que ellos hacían esa jugada y nos metieron el gol con esa jugada. Así que en un tiempo yo dije, pues me hubiese puesto a jugar porque yo, ¿sabes? Como que te lo dije y como quiera me dieron el gol y imagínate, eso fue un poco raro, ¿verdad?